muchas etapas. Ya a los 13 años de edad dejó su tierra natal, al trabajo y los chingadazos y a Tiacatamatlán. No cualquiera le entra a la peladita y la boca, a él nunca tuvo miedo los trancazos ni a los balazos, ya los 16 cumplidos. Para el tremendísimo Roberto, para Eduardo Javier, para el tremendísimo Víctor, para Javier y para el tremendísimo Checo, para Maza, el saludo cordial a todos los secretarios de Corazón de Cristal. Bueno, para la raza también de la Colmena, como no, para Primazo Alfredo, para Larry, para la Chiquilla, para el tremendísimo Silvino, mi tocayo, como no, saludo cordial, para Uriel, familia Mateo, como no, saludos cordiales. Para la pequeña Devani Dariana, este es saludo cordial. ¡Continuamos! Igualmente quiero mandar un saludo cordial por ahí para mi amigo Adrián de Coatzacoatitla, mejor conocido como El Vaquero. Saludos cordiales hasta Vallejo. Y la raza que radica allá por Real del Valle, Ciudad de México, un saludo cordial allá para el compa Leo, familia. Allá para Jaime, radicando allá por Vallejo, saludos cordiales para el tremendísimo Botas, para el compa Leo. Saludos especiales a toda la gente, a toda la banda que sigue la música de Corazón de Cristal.